Bueno, pues amigos, estamos acá nuevamente. Nos encontramos en la cocina con Doña Esperanza. Y con Don Wifan también. Vamos a cocinar. En esta ocasión les vamos a compartir una receta de tacos. Pero tacos a nuestro estilo, ¿verdad? Y ya si les gustan los ingredientes que les vamos a echar, ahí prepárenlos ustedes a ver si les gusta. Como cocinamos, porque si los invitamos para acá, no sé, bienvenidos. Entonces, los vamos a preparar con lo que tengamos a nuestro alcance, que es tomate. Ahorita voy a preparar la salsita, le voy a echar un ajo. Yo le echo así como que crudas las cosas para que le voy a echar un pedazo de cebolla. Y de ahí hago el tomate así. Ya todo esto que tengo acá ya lo lavé. Y mientras mi mamá hace todo eso, yo voy a hacer lo de la carne. Ya la así, tengo. ¿Verdad? Mira qué fácil está. Sí. Esto está bien suave porque ya al rato la tenía cociendo. Desde el año pasado. No, mentira. Pues si estuviera el año pasado, estuviera chuca ya. Está bien suave. Pero sí es carne suavecita. Y... ¿Dónde la compré la nueva? Sí. Ya tenía guardada. Y hoy la cocí. Pero sí lleva tiempo porque ya es tarde y no se cocía. No tiene que ser así tan desgachado, ¿verdad? No, porque ahí lo que se vaya entero sí se come entero. Pues sí. Aquí tenemos un poquito de cilantro y es, también. Y es mucha carne. Se le echa. Sí, se le echa. Es mucha carne, tenemos... miren. Sí. Vamos a hacer bastante. Vamos a hacer tacos con bastante carne. Ahora voy a picar lo que es lo del chile. Vamos a hacer el chilito con cilantro, tomate, cebolla, chile jalapeño y pica. Aquí están los chiles. Primero voy a hacer lo del tomate y el cilantro y la cebolla. Y después le echo el chile porque aquí ya me he enchilado. Sí, ahí se va echando la carne para. Yo fui taquero antes de ustedes. Porque yo comía bastante taco. Pareces el señor de Hot Spanish o algo así. No los preparaba. La casa de los cuernudos, un viejito que tira una labia y unas mentiras que ni él se las cree. Ah, ya vi que Hot Spanish. Pero los que preparaste aquel día sí estaban ricos. Ah, eso sí. Aquello sí, es que yo. Yo cuando me, no sé, pero a mí me agarra la patada a veces y me da ganas de cocinar. Y hago uno de mis inventos, ustedes, hace como 15 domingos por ahí. ¿Y si salen ricos? Me salieron ricos, ¿va? Ajá. ¿Va? Hice unos tacos, según yo, mexicanos, ¿va? No sé. Y le eché todos los, carne así, no era mucha. Y la freí. Y vieron qué rico me salió, ustedes. Sí, estaban ricos. Los míos los quiero bien. Bien cargados. Ajá. No, el guacamole. No tanto. Casi guacamole casi no me gusta. Los aguacates han de ser buenísimos porque son chiquititos. Saber cuánto le costaron a la Fátima, pero no había más. Bien, pero. Aunque sean pequeños, pero son caros, ¿usted? Sí. Hoy en día la verdura y la fruta. No, solo la verdura. Dame. Se puso todo caro ahorita. No estaba así, pero por lo que hubo del. No sé qué cosa hubo, ya ni me acuerdo, pero. Cuando habían que no había gasolina y todo eso. Oh, sí. Todas las manifestaciones. Ajá. Sí. Ah, las manifestaciones. ¿Ustedes sabían que pepino no es verdura? ¿Por qué es? Es fruta. ¿De? El pepino es fruta. Fruta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, yo solo vi eso, no tampoco vi lo que el por qué, ¿verdad? Lo único que sé es de que es fruta. Pero no sé por qué, yo también me quedé con eso. Y yo me quedé así tipo. Fruta. ¿Por qué fruta? Mm. Se supone que tendría que ser verdura, ¿no? Conozco por verdura, ¿va? Porque como se hacen ensaladas así para compartirlo con comida, pero también ensaladas como para no sé, no solo por comida,
Este chile sí pica. Se siente el zumo, ¿verdad? De... Hasta los ojos, ¿no? Estos tacos, yo sé que lo único que sé que estos tacos van a salir bien ricos. ¿Por qué? Porque los estoy diciendo yo y mi mamá. Ahí van a ver que les van a gustar. Van a estar bien, bien preparadísimos. La presentación va a estar extraordinaria. Y si ustedes lo quieren preparar por ahí, pues ahí está la receta. Que... Ajá. A ver si. No, pues los ingredientes no son muy difíciles de conseguir, es poco. Exacto, no son muy difíciles de conseguir. Lo vamos a hacer con poco y se van a ver bien ricos. No, sí, lo voy a hacer con poco. Sí, sí. Estos se van a llamar tacos chapines. Tacos Ramírez. Tacos chapines, porque lo estamos haciendo los guatemaltecos. Tacos Ramírez, yo ya estoy usando mi apellido. Si yo pusiera una taquería, le pusiera así. Taquería Tacos Ramírez. No, Taquería Ramírez. Taquería Ramírez. Ah, sí, casi igual. Ramírez, así yo no era en chila. Y ahí les vamos a estar mostrando cuando ya los tengamos todo picado, ¿verdad? Sí. Matos. La carne. Vamos a pedir la carne. Todo lo ligero nunca sirve. Y me doy cuenta de eso las manos. Ay, qué puta. Ay, es que me dio una gran gota. Ya eché una carnita. Está... No me acerco mucho porque está... Está en nacimiento. Solo que ahorita ya se sentó porque se sienta el 6 de enero. ¿6 de enero se sentó? Ajá. San José y María, y puse la virgencita, pero hice la casita esta, la hice despiste, como para que pensaran que iban a nacer. Pero hice dos de estos, güey, para que naciera en uno de esos. Bueno, pues así, aquí está todo. Miren nada más, qué rico. Voy a preparar los míos aquí. Y Fátima dice que va a preparar ella los de... Apúrense que ya se me está comiendo la tripa. Se está haciendo agua. Se la está haciendo boca al agua, dice. La cebollita muy bien finita la hizo Mike. De hecho, yo te pedí para hacer taquitos. Si quieren... Estoy llorando. Bueno, desde Michael, aquí. Para hacer tacos. Mire qué velocidad. Sí, ¿qué tal poner una venta de tacos? Pero ya que hay dos, ¿verdad? Ya hay bastante, de hecho. Primero la carne. Sí. Si usted quiere, puede hacer como doradita su tortilla. Sí. Pero eres Michael y me grabas. Nosotros los días tengo hambre. Es que nosotros andamos con prisa aquí porque las tripas chiquitas está comiendo la grande. Se la... De hecho, yo... ¿Qué más? Con la grande se está comiendo la guacamole. Y es que también lo del aceite, la tortilla a veces... consume mucho aceite. Mucho. Y queda así como aceitudito. Mucho bien. ¿Aquí será salsa, no? Sí, de verdad. Aquí. No, esto que les dé creo que es de último porque pica mucho. Ese chile pica. Yo le eché bastante, mamá. Ya, venía a grabar. Ah, eso pica. Ahí te va a grabar él. No me los voy a poder comer. La última quiere hacer sus tacos, o sea. Pues tengo salsa. Hambre, ¿vos crees? Ay, ¿ya le eché? ¿En dónde? Encima. Mira, ay, Dios. Eso era con la carne, la salsa era de primero la carne y luego la salsa. Yo me equivoqué. Todavía te di chance, Fátima, ¿viste? Todo se le va revuelto ahí. Vamos, Fátima, tú puedes. Luego dije que ya va a preparar como 10, dijo que no se los va a comer. 4 mínimo. Con 4 nos quedamos bien. De hecho, yo sí. Si quiero más, vengo a agarrar más. Sí, pero hacer más carne, güey. Si eso es toda la carne, güey. Ah, sí, cierto. Ay, no. Esto, si uno quiere, lleva repollo también. Exacto. Se nos pasó. Pollo así picadito, igual que la cebolla. Sí, se les pasó, güey.
Creo que a mí me queda con, me gusta con poquito. Ay, no. Ay, ya. Afuera, resechando. Ahorita le va el huevo, ¿es eso? Ah, sí, va. Esto. ¿Qué le echaste primero? Ahorita va esto, la salsa. Es que yo me confundí porque no vas a echar la salsa encima del guacamole. Me confundí. Yo igual lo hice. Uh-huh. Encima le eché todo. Pero no te digo que cachaste todavía, que yo me acordé hasta ahorita. ¿Cómo sabes vos de esto? Porque yo trabajé de cocinero allá en los Estados Unidos. Ahí va el señor. Allá en los Estados Unidos. El señor de Hot Spanish. Es que yo fui doctor, fui ingeniero, decía la pobre. De la economía, soy graduado. Me interesaba. Ah. Y después que era psicólogo. Acá se encuentra el trapo del infierno. De la agronomía, soy graduado. Ahí está, de una mata de yuca me ha dejado. Ahí está. Bueno, amigos, ahí están los famosos tacos de Guatemala. Exacto. Solo que la tortilla la preferimos así, dijo. Ay, con la viejo que es mucho. Tengo hambre, güey. Ya, bueno, ya finalicemos, ¿qué? No, todavía no. Falta. Falta comer. Bueno, voy a grabar, yo creo que ya tengo mis taquitos. No, Fátima, ¿vos comés? Hombre, vos comés. Come, Fátima. Bueno, ahorita van a ver cómo Michael va a comer, porque el pobrecito tenía mucha... ¿Está rico, verdad, ustedes? Está rico. Yo dándoles consejo de poses y ya que estaba grabando. No, mentira, no grabé. ¿Te pones el labio? ¿Está rico? Del hambre. Y yo sigo con mi delantal. Yo sigo con mi delantal aquí. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá, amigos. Y pero no esperamos que les guste. Exacto. Vamos a seguir compartiendo recetas, vamos a ver qué. Ay, no me hable, la Fátima se mordió que quería más tarde. Entonces, amigos, espero les haya sido de su agrado este video. No olviden suscribirse, compartan que es gratis y no les cuesta mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós.